sé que... ¡Ay! ¡Suéltame la pata! ¡Suéltame la pata, desgraciado lobo! ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¡Viene otro incendiándose! Me quiere quemar con su fuego de gozo. Me quiere quemar con su fuego de gozo. ¡Ay, bien! ¡No manches! ¡No manches! Siento la fuerza. Como si me... ¡Como! ¡Ay! ¡Como si me transformase en Super Saiyajin! ¡No puede ser! ¡Ve! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn. El día de hoy estamos navegando por el cielo como todos unos maestros, reportando el clima y toda la... ¡Oh! ¡Oh! Espérenme, me voy a desviar un poquito. Me voy a desviar un poquito por acá. Ahí voy, ahí le voy. Ahí le voy, señor, aguánteme. Aguánteme. ¿Estaba siendo usted tan solito, joven? ¿No? ¿Saqueando a este otro joven? ¿A este otro joven? Pobre. Bueno, y les decía, hoy estamos continuando desde donde lo dejamos en el... episodio anterior. Si te perdiste el capítulo anterior, ya sabes que puedes entrar al canal y verlo. Ahí está la lista de reproducción de todos los capítulos de Far Cry New Dawn. Pues, ¿te has perdido alguno? Ok, ya hasta aquí llegamos. Bueno, prendimos una antorcha que al parecer es algo valioso para la gente de la aldea de los santitos. Ya se los dije en el capítulo anterior, no me agrada mucho la idea de tener que asociarme con la gente de Joseph Seed. Al parecer, su gente piensa que está vivo, su hijo piensa que está muerto. Yo no lo sé. Yo de momento no sé qué es lo que sucede, pero escucho explosiones acá. ¿Qué es esto? El libro que yo traigo, ¿no? De ese libro estamos hablando. Supongo que sí. Uno en la nalga, uno en la cabeza. Bueno, en la nuca. También vale, también vale. Los he salvado, amigos. Los he salvado, amigos. No se preocupen que Epsilon iba pasando por aquí. No, espérate, que ese es malo. Ok. No pasa nada, regreso. Regreso con mi flecha. Con mi flecha matona. Regreso con mi flecha matona. ¿Y en qué estaba? Ah, sí. Yo no sé si Joseph Seed estará vivo o estará muerto en realidad. Ya lo atropellé. Ya lo atropellé y todo porque se me pone enfrente. Siempre se me pone enfrente, caray. Siempre. O sea, nada es muy bonito, Pancho, pero... Pero pues quítate, ¿no? Dame chance. ¿Era el único? Era el único de por aquí, ¿no? Esto es un hacha, ¿me la puedo llevar? No. Parece que no. ¡Uy! Le molesta si me llevo lo que tiene en su cofrecito, señor. Cobre, flechas, detonador, bien. Y si tumbo ese de allá, también puedo llevarme. Horacio, déjame la maletita. Es mía. Hoy tenía una buena cantidad de cobre. Recuerden que el cobre aquí es dinero. ¡No! Oh, yo quería volar, chico. ¿Por qué no saqué mis alas? ¿Por qué no saqué mis alas si yo quería volar? Horacio, ¿por qué? Seguramente fue tu culpa, como siempre. Bueno, entre que si Joseph Seed está vivo o no. Miran a Horacio. Échatelo, Horacio. ¿Te lo echas? Ni modo que no. Sí se lo echa, ¿no? Es un perro, Horacio. Y tú eres un puerco con colmillos. No. No. No, Horacio. No, Horacio, no. No puede ser. Mira, hasta te bajó vida. Te mordió, creo que una rabadilla, yo qué sé. Creo que te alcanzó a quitar medio kilo de jamón antes de que tú pudieras hacerle algo. Totalmente decepcionado, ¿eh? Totalmente decepcionado de Horacio. Completa y totalmente decepcionado de Horacio. Bueno, entre que si está vivo o está muerto Joseph Seed, no me interesa, la verdad. Si se murió, mejor para mí. Pero ahorita la cuestión es que necesitamos hacer alianza con esta gente si queremos poder ganarle a las gemelas. Yo nada más digo. Es lo único que... ¿Quién sabe qué se estaba peleando ahí? Creo que era un perro contra un lobo. Y pues obviamente ganó el lobo, ¿no? Porque es más grande, fuerte y subdesarrollado que el perro. Entonces... No, pues pobre perrito. Las tenía de perder. ¡No! ¿Otra vez? ¿Déjà vu? ¿Qué no me había pasado esto ya en el capítulo anterior? Creo que me volvió a ocurrir exactamente igual. Creo que sí. No sé, no estoy seguro. Gente de los santitos, ya llegué. Con mi pala asesina. He llegado con mi pala asesina y todo. Ay, ahora sí me dejan pasar como si nada. Me conocen, me respetan.
Respeto, señor Epsilon. Quien no cree es pecador. Quien no cree ignora nuestras costumbres. ¡Quien no cree! Ha reencendido nuestra llama sagrada. Necesitamos a Joseph. Él purifica pecados. El padre absolverá a este pecador. ¡Enviad al pecador al norte! ¡Familia del Nuevo Edén! ¿Creéis en el fondo de vuestro corazón que este infiel debe buscar a nuestro padre? ¡Sí! Es una certeza. El padre muestra clemencia. Al final, todos nosotros somos sus hijos. Preparad el sacramento. Sí, preparad el sacramento. Traed el sacramento. Dale, el padre nos guía en este momento. Haz que beba, por favor. El pecador podrá peregrinar al norte. ¡Traerá de vuelta al padre! ¡Alabado sea Joseph! ¡Amén! 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 Ok. Con esto podrás cruzar el umbral y sobrevivir. ¿Qué es eso? Vuelve con pruebas de su muerte. Así entenderán al fin que yo soy su profeta. Y entonces te ayudaré. Así los dos ganamos. ¿Qué me estás dando de tragar? Te enseñaremos el camino. Estos y sus drogas, en serio, ¿eh? Esta gente y sus desgraciados tónicos que te vuelven loco y te mandan a la dimensión desconocida. Ya me lo han aplicado demasiadas veces. Muchísimas veces. Ah, caray. Ah, caray. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Ah, sí, ya me acordé. Escúchame. Joseph tiene un santuario al norte. El ritual exige que enciendas las almenaras por el camino. Dudo que el viejo esté vivo siquiera para verlas, pero si no enciendes los fuegos, será tu perdición. A pesar del sacramento, el norte aún puede matarte. Esta embarcación y el fuego son tu mejor baza para cruzar a salvo y rápido. Aléjate de ellos solo cuando sea estrictamente necesario. Usa tu arco y las flechas incendiarias para las almenaras. Tráeme pruebas de la muerte de mi padre. Y me aseguraré de que te recuerden como el amigo del profeta. Ok. Ve con mi bendición. El amigo del profeta. No sé, no confío en él. No lo sé, amigos. No lo sé, amigos. En serio, no. ¿Este por qué está enmascarado? ¿Qué oculta? ¿Qué tiene que ocultar usted, señor? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué se oye? Está raro. Está medio rarito. ¿Y qué es lo que tengo que encender exactamente? Las almenaras, dijo, ¿no? Ok, encender las almenaras. Voy a ir despacito, ni siquiera le voy a acelerar a tope. Me voy a ir quietecito, despacito. Despacito, viaja al norte. No, creo que aquí sí le puedo pisar un poquito más. Oh, oh, no, de hecho ni corre esta cosa. De hecho, por lo que estoy viendo, esta lancha... es de ir despacito, ¿eh? Es de ir muy despacito. Bueno, pues ya que. Iré admirando el paisaje. Si no me queda de otra. Digo, porque no veo ninguna almenara ahorita. Me dijeron que una almenara y que no sé qué. Oh, mira, veo los gases. Oh, creo que eso es a lo que se referían que me mataba, ¿no? Eso es justo lo que decían que me mataba si llego. Los gases esos tóxicos. Es como vapor, no sé qué es. ¿O exactamente a qué se refieren? ¿Y cómo le voy a hacer para encenderlos? ¿Me tengo que bajar? ¿Hay alguien esperándome allí en la esquina? Es que no sé si Ethan ha recibido el don especial de Dios del mismo modo que nosotros. Cierto. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son ustedes? Extraños. Son extraños, ¿no? ¿Tengo que bajar? No estoy seguro de si tengo que bajar, ¿eh? Nuestro modo de vida respeta la... No estoy seguro de si tengo que bajar con ellos. Igual y... tengo que seguir avanzando con mi lancha. Sí. ¡Ay! Estuve a punto de cajetearla, ¿vieron? Por poco y me bajo y no tenía que bajarme. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo está tan bonito de repente? El fuego te protege del gozo.
El fuego te protege del gozo. Ok, viaja al norte, enciende la almenara. Solamente tengo que encender una almenara según esto. O sea, no las almenaras, una. Es todo lo que hay que hacer. Y tengo que utilizar mis flechas incendiarias. Lo que sí dice es que el fuego me protege del gozo. O sea, que me tengo que mantener cerca. Cerca de esto. Muy cerca de esto. Si me llego a alejar de las antorchas esas, enciendo la almenara. ¿Desde aquí? ¿Podré hacerlo desde aquí? ¿Creen que lo logre desde aquí? A ver. Sería chidísimo si lo logre. Ay, mira, hasta prende rosita y toda la cosa. Soy un máster. Soy un máster. Soy un máster. Encuentra una forma de abrir la puerta. ¿De qué puerta estamos hablando, si se puede saber? ¿Vieron desde dónde? ¿Desde qué? Claro, era un objetivo grande. Ni siquiera es la gran cosa. Encuentro una forma de abrir la puerta. Ok. Tengo que pasar con todo y lancha, así que debe haber alguna manera de abrir esa puerta. Me puedo ir por acá, tal vez si me subo de aquel lado. O tal vez del otro lado, mejor dicho, va a ser por acá, ¿eh? Más bien va a ser de este lado. O sea, todo este territorio está lleno de gozo. Y lo único que me protege de no morirme envenenado por el gozo son justamente estas como antorchitas. Estas lucecitas. Si me alejo de más. Si me alejo de más de ellas. Me puedo morir. Me puedo morir. En la zona de búsqueda. Es aquí abajo. Es aquí abajo. ¡Oh! ¡Qué buena partida! ¡Qué buena partida! Escucho lobos, pero son buenos, ¿no? Díganme que esos lobos son buenos, por favor. Ok. El agua no me hace daño. Bien. Pilota el barco. Volvemos a subir. Mientras no me aleje de esas cosas rosas, todo estará bien. Esto es pan comido. Esto es pan comido, a menos de que esos lobos se pongan violentos. Creo que no hay nada. No hay nada que temer. Viaja al norte, hay que seguir viajando al norte. Se supone que por acá está Joseph Seed. Se supone. La gente, los santitos, creen que está de este lado y que sigue con vida. Su hijo no. Su hijo cree que sí se vino de este lado, pero que está muerto. Yo no sé qué creer al respecto. Yo creo que hierba mala nunca muere. O sea, me voy a tener que sacrificar un poquito de daño. Porque allá está la almenara, vean. ¡Uy! Esto está peligroso, esto está peligroso. Voy a tener que hacerlo así. Acercarme lo más que se pueda de este lado. Y ya que estoy aquí, frenarme. Salir del vehículo. Sacar mi arco. Sacar una flecha incendiaria. Apuntarle justo allá. Y encenderla. Y solo entonces podré salvarme del envenenamiento. Oh, qué bien. Oh, qué bien. Qué tiempo de reacción, chihuahuas. Qué barbaridad con el tiempo de reacción. Lo bueno es que tengo una buena cantidad de vida. Así que no me hace sufrir demasiado esto. Sigo escuchando lobos. Esto se puede poner feo si los lobos se ponen locos. Si los lobos se ponen violentos. ¿Y qué es eso? Eso ya no es un lobo. Ah, caray. Choqué. Espérate. Nada de que me haces daño, ¿eh? Nada de que me haces daño ahorita. Si yo estoy bien. Si yo realmente estoy bien. Ok, otra vez me voy a empezar a hacer daño. Tengo que encontrar otra almenara. Tengo que encontrar otra almenara, rápido. Y luego que esta cochinada no le acelera. Va bien despacito. Si le acelerara más, podría llegar más rápido, ve. Ya llevo casi una barra de salud perdida. Aquí estamos. Frénate. Salte. Saca tu arco, tu flecha. Y justo ahí. Vientos. Salvado por la campana. Podemos recorrer un poquito más. Ok, otra puerta. Vea la puerta del nuevo Edén. O sea, así. No.
No, así no. No, así no. Ve a la puerta del Nuevo Edén. Tengo que subir por algún sitio. Y sé que es de este lado. Por algún sitio y tiene que ser por acá. Pero ¿cómo? No entiendo la lógica de esto, ¿eh? Hay algo que no me cuadra. ¿Por qué esas antorchitas rosas hacen que yo sea inmune? Ups, ups. Lobos. Lobos. Esta vez sí hay lobos. Esta vez sí hay lobos. Esta vez sí hay lobos. Esta vez sí que los hay. Y me quieren matar. ¡Ay, se quemó! ¡Se quemó! ¡Ay, suéltame la pata! ¡Suéltame la pata, desgraciado lobo! ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¡Viene otro incendiándose! Me quiere quemar con su fuego de gozo. Me quiere quemar con su fuego de gozo. ¡Ay, viene más! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡No! ¿Ok? Ok. La de Fortnite. Aplícales la de Fortnite. Es más, Wilson. ¡Toma! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? Ya nadie, ¿verdad? No, hombre, saqué a Wilson y... No, 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 si tontos no son. Tontos no son. Saqué a Wilson y se rajaron inmediatamente. Hombre, se ve que la fama de Wilson ha recorrido. Ha recorrido el mundo, su fama. Ya todo el mundo lo conoce. ¿Qué es esto? Esto está muerto ya. Y no me sirve de nada. Creo que hasta podrido está. Agarramos este costal de patatas. Un costal de patatas. ¿Qué es esto? Otro animal muerto, una cabra. Ahora tengo que abrir la puerta. ¿Cómo le hago? Wilson, guíame. Guíame con tu sabiduría. Una vez Shaggy tenía un jardín. Tenía un jardín y quería hacerse una piscina. Agarró una pala y cavó un hoyo de 400.000 metros cuadrados de profundidad y creó el Océano Atlántico. ¿Qué digo? El Atlántico. Creó el Pacífico. Y la pala que utilizó es esta, justamente. Esta es la pala que utilizó. Ahora lo tienen, ahora lo comprenden, ¿no? Ahora todo tiene sentido para ustedes. Ahora todo tiene sentido para ustedes porque es tan poderoso Wilson, ¿no? No conocían esa historia probablemente. Digo, no sé cuánto mide el Océano Pacífico, pero la cosa es que la historia es esa. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Que no abrí ya la puerta? Creo que la puerta no sirve. ¿O qué? Está atorada. Oh, está atorada. ¿Ahí está? Bien. Estaba trabada con unas ramitas por ahí. Esa historia ustedes no la conocían. Pero sí, eso es lo que hizo Shaggy. Tenía ganas de nadar. Quiso cavar una piscina. Y con esta pala acabó el Océano Pacífico. He allí la historia de Wilson. Ahora la conocen. Ahora todos ustedes la conocen. Pero ¿cómo me estoy haciendo daño si ahí están las fogatitas? Oh, y es por cachitos. Hay ciertos cachitos que me hacen daño. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Lo escucharon? ¿Escucharon ese rugido? Por favor, díganme que lo escucharon ustedes también. Se escuchó un rugido asesino, no manches. ¿Qué clase de animal, bestia mitológica vive en este lugar? ¿Qué clase de bestia mitológica vive en este lugar? ¡Wow! ¡Wow! De pronto amaneció, ya lo he logrado. Ya lo he logrado, ok, vieron que corté muchísimas partes porque todo esto fue ir viajando en la lanchita, y me brinqué las partes, me brinqué el viaje, nada más les puse cómo encendía las almenaras, ¿no? Porque básicamente de eso se trataba. Nada más de encender las almenaras y sí estaba medio largo el viaje, así que seguramente vieron en esta parte los cortes en lo que vendía haciendo los viajes largos, ¿no? Ahora, la pregunta del 400 millones de dólares es... Oh, aquí está el puente. Ya, olvídenlo. Olvídenlo. Olviden mi pregunta. Ahora, ¿cómo? Cambiamos esto para acá. Ok. Aquí tenemos esto. Patatas.
patatas, cajas y cajas. Bien, me parece. No me digas que en esta casa está Joseph Seed. No manches, no me digas que en esta casa está. Está muerto, ¿no? No está muerto. Hice todo lo que se me pidió. Me sacrifiqué. A mí. A mi familia. Abrimos camino al nuevo mundo. Creí que sería glorioso. Me equivoqué. ¡Oh! Se arrepiente, se arrepiente. Esperé tanto tiempo a que viniera alguien. Me desesperaba. Ya había visto antes tu cara. Dios me la mostró en un sueño. Sabía que tú vendrías a arreglar las cosas. Para que fuesen justo como debían ser. Sabía que traerías la salvación. Buscas ayuda. No puedo dártela, solo Dios. Él tiene un plan para ti. Ven. Acompáñame. Ok. Ok. Sigue vivo. El desgraciado, el muy mal nacido. Sigue vivo. Eres la persona que se apareció en mi visión. Después del fuego purificador de Dios, vi el viaje que nos tenía deparado. Y supe lo que haría falta para entrar en nuestro nuevo Edén. Cuando la humanidad emergió, reuní a mi rebaño y lo guié por una nueva senda. El rechazo a todo lo relacionado con el viejo mundo. La creación de una nueva sociedad que viviera de la tierra y solo tomara lo que necesitara. Ok. Pero se arrepiente. En los años más duros del oscuro invierno, perdí la esperanza. Y en esa desesperación encontré nuestra salvación. Este árbol. Su fruto es un don de Dios que le confirió a mi familia la fuerza necesaria para sobrevivir al hambre y la pestilencia. El árbol rosita. El Edén prosperó. Creamos un paraíso en la tierra. Pero no duró. Esta plaga de langostas acabó con él. Ok. Estos salteadores personifican todo lo que Dios quiere que abandonemos. Si son iguales que tú, desgraciado. Sus almas están podridas, infectadas. Pero tú eres diferente. Creo que tu alma es digna. No sé qué pensar. No sé qué pensar al respecto. Mira, hasta jeroglíficos tiene y toda la cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un oso, ¿no? Sí, es como un oso. Y este es el árbol del que habla. Y aquí están todos los barriles de gozo. Todos los barriles del gozo. No sé qué pensar. Se arrepiente de lo que hizo, pero sigue siendo un desgraciado y sigue teniendo sus ideas trastornadas. No sé. Son duraznos, por favor. Son solo duraznos.
Esta es la ayuda que buscabas. El regalo de Dios. Lo que sostuvo a mi familia en la época más oscura. ¿Por qué esa? ¿Por qué no la otra? Déjame ofrecerte esto. Nuestro milagro. Es un durazno. La primera vez que acepté este don, hube de enfrentarme a una bestia feroz. Era mi alma. Y en ese momento, supe que para ser digno del regalo de Dios debía matar a esa bestia y purificar mi alma, porque si no sabía que esa bestia me consumiría. Esta es la prueba de Dios. Purifica tu alma. Parece más una manzana. Ve, mata a la bestia. Parece más una manzana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ¿qué me está pasando? Creo que me quemé, no sé qué pasó. Me estoy desintegrando, ¿o qué? Si lo consigues, si tu alma es pura, eres el pastor enviado por Dios y podré volver de mi exilio. Nuestro milagro nos permitió sobrevivir, pero sus dones no son incondicionales. Alimenta lo que hay en tu alma. Pero si tu alma es corrupta, el milagro se cobra un precio terrible. ¿Y luego qué me va a pasar? Si uy. Escuchas mi consejo, no sobrevivirás. No me digas que es literal eso de lo que tengo que pelear contra una bestia. No me digas que es literal. Dime que esa bestia no es el rugido que escuché hace rato. No asusten, no asusten. Encuentra a la bestia, sí, no puede ser. No puede ser. Y solo tengo un arco. Y ni siquiera es mi arco. O sea, es un arco, pero no es el mío. Es un arco común y corriente, todo mortal. Es un arco todo común y corriente y mortal. Ahí está. Ay, no manches, es un oso. Enfréntate a tu bestia cuando más débil esté. No manches. ¡Ay! Cuando más débil esté, ¿te refieres a que ella me mate a mí o qué? Se alce, no hierres. Ok. Ok. Espérame. Es un oso gigante, ahora entiendo por qué el jeroglífico ese del oso. No le hago nada, no manches, no tiene punto débil. Tengo flechas infinitas, eso sí. Sí tiene punto débil, pero lo tiene muy escondido. Muy escondido. ¡Shit! ¿Y cómo baja, eh? ¿Y cómo baja? Ahí está. Necesito darle besos. ¡Oh, bien! Cuando la bestia se alce, no hierres. Cuando la bestia... No puedes combatir tu bestia en las tinieblas. Enciende las almenaras. Enciende. Me falta una. Me falta una. Me faltan... No, ya son todas, creo. Sí, son todas. Ataca la debilidad en el corazón de tus pecados. En el corazón de mis pecados, ¿eh? Ahora todo tiene sentido para mí. ¡Levántate, bestia! ¡Levántate, bestia!
Otra vez, levántate. Vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar. ¡No! ¡Pero no me! ¡Pero no me mates! ¡Cochina bestia! Ok. Ahora corre. Ahora corre y usa un botiquín. Bien. Estoy agarrando la onda, señor Joseph. Señor Sid, creo que le estoy agarrando. Bien. Bien. ¿Otra vez me las apagó? Purificará el alma. Joder, este proceso de encender almenaras y matar yo y correr de los es lo que me desespera. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. ¡No! ¡Una reja! ¡No! ¡Una reja! Y el oso viene detrás de mí. Esto sería mucho más fácil si no hubiera un oso persiguiéndome. Y me estoy quemando aparte. ¿Bien? Bien. Libera el poder que te atraviesa. Todo chido. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Siento una fuerza. Siento una fuerza. Como si me... Como... ¡Uy! Como si me transformase en Super Saiyajin. No puede ser. ¡Ve! ¡Ve eso! ¡Ve eso! ¡Ábrase, oso! Lo mando a volar al oso. ¡Eh, oso! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira tu puño! ¡Hombre! ¡Me transformé en Super Saiyajin! Por eso estoy aquí. A algunos no se les debe dejar formar parte de este milagro. Aunque los quiera, aunque sean de mi propia familia, no debemos alimentar la bestia del pecado. Oh, el pecador es su hijo. El verdadero pecador es su hijo, no yo. Yo no, yo no. Ayúdeme, tú serás, señor. El pastor de mi pueblo. Ven conmigo al nuevo Edén. ¿Qué onda con ese oso? ¿Qué onda con el oso perezoso? Y se supone que sí hay uno que está por ahí suelto y que lo puedo matar y quitarle la piel. Quedarme con la piel de oso. Oso monstruo se llama. Si hay uno y está justo por ese territorio, no sé. No sé, hay que buscarlo y hay que matarlo porque es el único que me falta para mi colección. Ya tengo las tres pieles de los otros. Me falta el oso Nuestro monstruo. Nuestro futuro depende de seguir mis restricciones. Ya no podemos esperar que Joseph nos salve. No va a volver. Es mejor que dejemos de pensar en él y... ¿Padre? Ethan. ¿Padre? El padre. ¿Dónde has estado? Asedian nuestra tierra y a nuestra gente. Desapareciste. Nos dejaste cuando más te necesitábamos. ¿Por qué? Para oír el plan de Dios. Oír el plan de Dios. Hijos míos, sé que habéis sufrido y sé que tenéis miedo. Os he dejado solos mucho tiempo, pero no os abandoné. Dios me habló y me ha mostrado un camino para abandonar la oscuridad. Ya no nos ocultaremos tras estos muros. Ya no nos limitaremos a esperar que esta plaga de langostas nos deje en paz. Ha llegado el momento de luchar. Y Dios nos manda su espada. ¡Esta! Dios ha puesto a prueba su alma y es justa. Y es pura. Y me presento ante vosotros para declarar que este forastero es nuestro pastor. ¡Padre! Juntos lucharemos contra esas hordas ante nuestras puertas. Y juntos marcharemos hacia el futuro que Dios nos ha prometido. ¡No! ¡Me abandonaste! ¡Nos abandonaste! Sin decir nada, sin instrucciones, dejándome para liderar como pudiera.
Y ahora, ¡ahora! ¡Vuelves como si bajases de los cielos y pretendes liderar! ¡Sí! ¡Yo soy el líder aquí! ¡Joseph es nuestro líder! ¡El nuevo Edén me sigue a mí! ¡Obedeceremos al Padre! Hijo, sé que llevaste una pesada carga en mi ausencia. Lo entiendo. Pero es la voluntad de Dios. Y a veces debemos sacrificar lo que queremos y así honrar sus órdenes. ¿Tú qué has sacrificado? Algún día verás la luz. Lo prometo. Uy, se le enojó el hijo. Venid. Vayamos juntos. Tenemos mucho que hacer. Se le enojó el hijo. Él pensó que lo iba a traer muerto, pero no. Pero no. Mira, tiene un puma. Tiene un puma de mascota. ¿Qué psicópata? Tengo algo para ti. Sí, señor Joseph, pero adivine qué. Me lo va a decir en el capítulo que viene, porque ahorita, por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, y si les gustó no se olviden de apoyarlo con su like, su comentario, compartiendo los videos con sus amigos. Y les recuerdo que todos los días estoy haciendo stream a través de mi página de Facebook a partir de las 7 p.m. hora central de México, para que si me quieren acompañar y verme jugar en vivo, platicar conmigo, etcétera, 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 allí los espero de todo corazón. Espero verlos ahí en los streams. Yo por el día de hoy me tengo que despedir y nos vemos la próxima. ¡Chao! Mis puños bastarán. Mis puños. ¿Qué onda? ¿Le boxeamos, Panchito? ¿Le entras o qué, Panchito? ¡Pancho! No, perdón, Pancho. Tranquilo. No. No era en serio. ¿Quién lo quiere al Goldo? Sí. Tan rellenito. Qué buena va a estar la cena de Año Nuevo.